Buenas noches, ingeniero. Su micrófono está en silencio. Ingeniero, no se está logrando escuchar la clase, Inge. ¿Me copia? Hola, hola, ¿se escucha?
Gustavo, ¿se escucha o nada? Sí, ahora sí, ingeniero, ahora se escucha. Yo al inicio eso les preguntaba y nadie decía nada. Bueno, vamos a reiniciar de nuevo entonces. Bueno, yo les estaba mostrando hace rato lo que va a ser el avance de esta materia, que tiene 4 unidades. El módulo empieza hoy y termina el 21. O sea, fíjense, tenemos menos días en realidad para acabar este módulo. De tal manera de que yo lo veo que va a ser duro por el tiempo que tenemos. De tal manera de que no hay cómo perder un día de clase. De tal manera de que las 4 unidades, la primera les hablaba de que se refiere a cantidad de calor, en la cual nosotros vamos a ver la importancia que tienen las propiedades de los fluidos con respecto a su capacidad calorífica. ¿Ya? Y al mismo tiempo, aquello que relaciona los cambios de fase, que lo van a ver más a fondo en termodinámica cuando vean las propiedades de sustancias puras. Luego vamos a ver lo que viene a ser la transmisión de calor por convección, convección y radiación, donde ustedes van a profundizar en la materia de termodinámica, en la última unidad que tiene esta materia. ¿Ya? De todas maneras, vamos a llegar hasta ahí para que se vayan con una buena base para la termodinámica. Respecto a aerostática, que tiene que ver el efecto que tiene un sistema en reposo, vamos a ver lo que es el principio de Arquímedes, el principio de Pascal y hacer cálculos respecto a manómetros. Hidrodinámica, que tiene que ver con fluidos de movimiento. Vamos a ver lo que viene a ser la ecuación de continuidad. Antes de ver la ecuación de Bernoulli, vamos a ver la importancia que tienen las propiedades al flujo de fluido que están relacionadas con la viscosidad. El número de Reynolds es un número dimensional que permite determinar el régimen de flujo en un sistema de acuerdo al número. Y así es mayor a 2100, significa que es flujo turbulento. La ley de Stokes es nada más que un análisis de partículas sólidas que se sedimentan dentro de un fluido, ¿ya? Y tiene ciertas limitaciones. Más que todo va a ser importante para el tema de sedimentación, floculación, que van a ver en operaciones unitarias 2. En cuanto a mecánica de fluidos, tiene que ver más básicamente con la importancia que tiene la ecuación de Bernoulli en el transporte de los fluidos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si podemos ver lo que es el flujo de fluidos compresible, ¿ya? Más que todo cuando hablamos de compresores. Vamos a ver las clasificaciones de algunas bombas y los tipos de bombas que se pueden encontrar en un sistema o proceso de producción. La parte de agitación y mezcla de fluido es parte de las operaciones unitarias, que está lo último y lo vamos a ver en forma rápida por el tiempo que tenemos. En cuanto a bien, ya tienen un trabajo de 5 puntos que tienen plazo hasta 9. De tal manera, aquellos que puedan ir haciéndolo, vayan llenando por el tiempo que va ganando día tras día. Ya hoy estamos finalizando el primer día de octubre.
nos quedaría 20 días. Entonces, sé que muchos de ustedes trabajan y la materia esta yo la considero que es base para lo que viene a ser termodinámica, presión en hectáreas 1, 2, proceso en hectáreas 1, 2. Y cuando estén de modalidad de grado, nada raro que tengan que acordarse de lo que vamos a ver en este módulo. Vamos a ver, ya. Bien, este es el foro 1 que vale 5 puntos. Ahí tienen 5 preguntas en forma general de los 4 temas que vamos a desarrollar. Tienen plazo hasta el 10 o 9, por decir. Tienen 8 días más para llenar. Y bueno, esto va a valer 5 puntos. ¿Ya? Es decir, de que el foro. Y evaluación del primer criterio. Bien, del primer criterio. Este foro vale 5 puntos. O sea, ya se están jugando 5 puntos. Y este vale 20. ¿Ya? Luego tienen evaluación del criterio 2, donde van a dar examen del criterio 2, van a dar examen de hidrodinámica hidroestática. Y esto vale 25 puntos. La evaluación del criterio 3, que en realidad viene a ser el proyecto y que tiene en plazo hasta el 19. A ver, no. Sí, hasta el 19-20 ya está allá. Vale 25 puntos. Es decir, de que aquí van a formar grupos de a dos, máximo tres, no más. ¿Ya? Y van a elaborar un proyecto relacionado a cualquiera de los temas que vamos a ver de los 4. Ustedes pueden elegir. ¿Ya? Y luego tenemos la evaluación del cuarto criterio. Y vale 25. Entonces todo esto suma 100 puntos. ¿Listo? Fíjense de que tenemos hasta el día 21, porque se acaba el módulo. ¿Listo? Entonces vayan, por favor, viendo la forma de ver algo que puedan hacer con el proyecto final relacionado a los 4 temas que les acabo de explicar. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Si está claro, vamos a ver qué es lo que he subido hoy al portal. ¿Ya? Bien, aquí todo esto hoy día he subido, ya, todo esto está ahí. Las presentaciones las he llevado a PDF porque cuesta subir bastante. Les recomiendo mandar los exámenes de la forma que yo
elaboro es solamente colocar los datos de acuerdo a una hoja de cálculo para su respectiva calificación. No conviertan a PDF porque yo ahí mismo corrijo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, acá la unidad 1 es la que vamos a empezar a ver hoy. Tiene que ver con los mecanismos de transferencia de calor. Conscientemente vamos a hablar de la primera unidad. Bien, esta presentación ustedes la tienen, ¿ya? De tal manera de que ustedes la, o sea, lo tienen ahí en PDF, y además de eso, las grabaciones de cada clase se las sube a internet, y de ahí pueden ustedes nuevamente aclarar sus dudas. Esta materia creo de que tiene un ayudante que, si no me equivoco, es Kevin, que ustedes lo deben conocer. Pero no sé si lo habrán programado en este módulo. Bien. En primer lugar, podríamos mencionar de que el calor es una forma de energía. Pero esa forma de energía se la percibe a través de un diferencial de temperatura. Nosotros estamos acostumbrados a decir, qué calor, Dios mío, cuando es las 3 de la tarde y llegamos a la temperatura máxima del día, que puede ser 36 o 37 grados Celsius. Y ese término que nosotros mencionamos ahí es básicamente está relacionado a una sensación de calor, una sensación térmica. Entonces, esa forma de energía generalmente relaciona una variación de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos de que hay la combustión de madera y existe un fenómeno de transformación de una energía química en una energía calorífica. Decimos química porque sea la madera, el carbón, o una tela o un papel que nosotros prendamos fuego, ¿ya? Va a combustionar y va a desprender dióxido de carbono por su estructura orgánica que tiene. Consiguientemente, ¿ya? Vemos de que el calor puede ser aprovechado en este caso para calentar esta varilla. Y desde el momento en que esta punta llega a tener una coloración rojiza, puede ser de que alcanzó ya un punto máximo en la cual, si seguimos cediendo calor, puede fundir. De todas formas, la sensación térmica que va a sentir la persona que está acá agarrando con un guante la otra punta va a ser una cantidad de calor menos que la de esta punta. Es decir, de que hubo una transferencia de energía calorífica a lo largo del tubo por conducción. ¿Ya? Es decir, de que este fenómeno de conducción va a estar relacionado a las propiedades que tiene el material. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviéramos una varilla de cobre y tuviéramos otra varilla de otro material que sea menos conductor de calor, es lógico que la persona que esté calentando esa varilla de cobre rápidamente va a sentir que se puede quemar. Mientras que la otra persona que está calentando un material de fierro, cuya conductividad térmica es menor que el de cobre,
va a sentir después de mucho tiempo o un tiempo posterior al otro, va a sentir que se está quemando. Entonces, ahí ya estamos viendo la forma en que se transmite el calor en un sólido. Por otro lado, ya, cuando nosotros hacemos un churrasquito, por ejemplo, muchos churrasqueros, primero que hacen es poner la mano a una altura de la parrilla y dicen, ahora sí está bien. Supuestamente, esas personas que son buenos churrasqueros, con la sensación térmica que sienten en la mano, dicen, bueno, esta es la temperatura propicia para empezar a hacer el churrasco. Bueno, pero al mismo tiempo también ya hay una transmisión de energía por radiación. Más frecuentemente esto se percibe la forma en que se propaga la energía solar. ¿Ya? Es a través de radiaciones que emiten ciertas longitudes de onda. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Bien, si está claro, es lógico que hay muchos términos que ustedes están viendo acá que relacionan al fenómeno de transferencia de calor. Por ejemplo, los sólidos, cuando ustedes les someten al calor, se dilatan, es decir, de que se hinchan. Si ustedes ven los pavimentos donde hacen caminos y carreteras asfaltadas o con cemento, se deja un espacio cada distancia y ese espacio precisamente libre que hay de una franja a otra es para que cuando haya el fenómeno de dilatación por las altas temperaturas, entonces pueda expandirse a través de ese espacio libre. Que si no lo tiene, es lógico, va a llegar un momento en que en un punto se va a notar una fractura. Por otro lado, el término cantidad de calor está relacionada a, podemos decir, en un valor expresado en energía, que puede ser BTU, kilocaloría, tanto en unidades inglesas como en el sistema métrico. La transmisión de calor es nada más un fenómeno como el calor se transmite de un punto a otro. Los cambios de estado más básicamente están referidos a los principios de la termodinámica en que un sistema que estamos estudiando existe un cambio de variable, presión, temperatura, composición, y se produce un cambio en el sistema, pasa a un estado 2. ¿Ya? El primer principio de la termodinámica es aquella que estudia las diferentes formas en que la energía se convierte de una forma en otra. Luego, el concepto de los gases perfectos y los gases reales. Los gases perfectos o gases ideales, más básicamente tiene que ver con las propiedades en que ciertos gases, que son muy pocos, lo cumplen, pero a ciertas temperaturas y presiones. Los gases reales ya no obedecen a la ecuación de los gases ideales que ustedes vieron en colegio, en que el producto de la presión por volumen era igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. En otras palabras, PV igual a NRT. Ya en el análisis de los gases reales, que lamentablemente no lo ven, tiene que ver más que todo con la introducción de una constante de variación respecto a los gases ideales, en la que se introduce una constante Z,
que conoce como factor de compresibilidad en la ecuación de los gases ideales, es decir, que PV igual a ZNRT. Y el segundo principio de la termodinámica es aquella que impone ciertas restricciones a la primera ley. ¿Ya? Bueno, con ello es lo que estamos viendo, algunos conceptos que tienen que ver con la forma en que se transmite la energía, los términos, que lo van a ver posteriormente en termodinámica. Bien, estos tres fenómenos, de los cuales ya mencioné, por conducción, convección, radiación, por ejemplo, ahorita si yo apago mi ventilador, voy a sentir ese aire caliente, ¿ya? Pero si yo pongo el ventilador, hay una remoción de ese aire caliente. Este fenómeno en que se siente esa sensación térmica a través del aire caliente es la forma en que esa energía calorífica que contenía en el aire, yo apago el ventilador, igual me va a llegar. Si prendo el ventilador, disipa ese calor. Entonces hay convección libre, natural, y el fenómeno de convección forzada, cuando existe la acción mecánica. Y la radiación ya mencioné bastante, ¿ya? Tiene que ver con la forma en que el calor se propaga a través de medios de ondas, más precisamente dependiendo de las longitudes de onda. Bueno, aquí por ejemplo lo que vemos, los fenómenos de transferencia de calor por convección, es el caso que les comentaba del aire caliente. ¿Ya? Entonces ahí vemos de que está relacionada al calor contenido en los fluidos que se desplaza en un sistema. Mientras que la conducción tiene que ver con las propiedades de los materiales. Yo quiero colocar un aislante, ¿ya? Para evitar de que el calor no ingrese a la parte interna de una cámara. Entonces, yo puedo colocar un plastofor de alta densidad y puedo ver, puedo usar poliuretano. Son materiales sólidos cuya conductividad térmica es baja. Si yo quiero usar un material que tenga alta conductividad térmica para algo, ¿ya? Entonces busco los materiales que tengan esta propiedad, es decir, que tengan alta conductividad térmica. Bueno, entonces aquí vemos los fenómenos de transferencia de calor por convección, por ejemplo acá. Desde el momento que se prende la llama, ya esa masa caliente va calentando el agua y al mismo tiempo se origina una convección forzada porque la masa caliente empieza a calentar hacia las capas superiores. Ya, entonces hay un movimiento del fluido en su parte interna. Entonces aquí vemos lo que viene a ser la convección, que relaciona las variaciones de temperatura en un área que está expuesta, y este es el coeficiente de convección, que lo voy a explicar posteriormente nuevamente. Lo que estoy haciendo ahorita es una introducción conceptual. Bueno, aquí tenemos algunos valores que han sido tabuladas. ¿Ya? Y donde quiero llegar, ya esto lo vamos a ver después, acá, ya, antes que se me acabe el tiempo, aquí por ejemplo, si hay un diferencial de calor, como es el caso de una habitación, por ejemplo, la pared de afuera está caliente porque le dio el sol toda la tarde, y la parte interna, ustedes tocan al lado de la pared, van a notar que existe un diferencial de temperatura entre la superficie
externa y interna. Entonces, este material, por donde fluye el calor, depende mucho de las propiedades del material. ¿Ya? A eso se refiere la transferencia de calor por conducción. Bueno, jóvenes, en 15 minutos volvemos ya a las 19:45. ¿Listo? Para ingeniero. A las 19:45 retornamos, porfa. ¿Listo? Por favor. Está bien, ingeniero. Tengo una consultita, ingeniero. No sé si a la próxima. No sé si mis compañeros pueden entender, pero estoy escuchando un ruido un poco fuerte. No sé si es el ventilador, sí, pero no me deja escuchar ni entender muy bien lo que dice. Eso es. Exactamente. Okay. Ahora sí. Me hubieran dicho cuánto va. Sí, ahora sí ya lo escuchaba como si estuvieran golpeando una lata cada rato. Claro, es que mi ventilador está haciendo milanesa. Eso. Vamos, bueno, chupando coca ahí. Volvemos, jóvenes. ¿Listo? Estamos chupando coca. Listo, ingeniero.